Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a una nueva edición de Mesa de Turismo, como todos los domingos, haciéndole el aguante a usted ahí a través de la pantalla de Misiones Online TV para repasar las novedades del sector turístico en una nueva semana que pasó y en una nueva semana que se viene. Esta semana con novedades, por ejemplo, se está realizando la Feria de Turismo de Misiones en la Cascada Artificial de la ciudad de Posadas. También tenemos novedades respecto al aumento en la conectividad aérea en la provincia de Misiones tras el importante anuncio de una low cost que opera tanto en los aeropuertos de Posadas como de Puerto Iguazú. Y también vamos a estar hablando con Sergio Ballena, quien es el presidente de la Cámara de Turismo de la Sierra Central de la provincia de Misiones, porque hubo una novedad muy interesante que cautivó la atención de todos, sobre todo los habitantes de la zona de Oberá, pero los misioneros en general, porque tiene que ver con la reactivación de las aguas termales, del parque termal que está ubicado en la capital del monte, que funcionó durante muchos años, ahora hace muchos años que está en desuso y podría volver a funcionar tras unas investigaciones que se están realizando, tras también la suma de voluntades por su parte del municipio y del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones y del gobierno de la provincia de Misiones para recuperar este atractivo turístico en la capital del monte. Quédense ahí, que tras la apertura, toda la información. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tour.ar. Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Viví la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza, nivel selva. Muy bien, como lo anticipábamos en la apertura de esta edición de Mesa de Turismo, una noticia bastante importante trascendió en los últimos días desde la capital del monte, porque en la ciudad de Oberá están trabajando y están analizando la reapertura de las icónicas aguas termales, este gran atractivo que tenía la localidad hace unos años atrás, pero que después por distintas razones, distintos motivos, se dejó de brindar este servicio, pasó a ser más bien como piletas de agua natural, ¿no? Para bañarse. Pero ahora, bueno, aparentemente se están haciendo las primeras investigaciones para reactivar este servicio, lo cual significa una muy buena noticia para todo el sector turístico de la zona denominada de las Sierras Centrales. Por eso estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales, quien es Sergio Ballena, quien está en comunicación con nosotros y agradecemos que se haya tomado el tiempo. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. La verdad que sí, estamos. Soy el presidente de la Cámara de la Sierra Central, la zona centro de la provincia de Misiones. Sí. Y esta noticia que viene, en realidad es una noticia que nosotros lo venimos manejando todo el año, de los trabajos que se van a realizar y ya estamos prácticamente a nada de realizar las nuevas obras en el parque termal para la apertura del trabajo en sí, y si Dios quiere que volvamos a tener las termas, ¿no?, en la ciudad de Oberá, que no es una cosa muy significativa para nosotros porque era la parte principal de toda nuestra actividad de turismo, y todo lo que nosotros ofrecemos, claro, en el centro dependía de las termas, así que estamos realmente contentos. Sabemos que las obras a través del gobierno de la provincia y el municipio están trabajando arduamente para poder realizar esa obra. Ya están todas las condiciones dadas, el ingeniero, los equipos, el dinero disponible como para empezar, así que muy contentos y bueno, siempre
expectante a esta gran noticia, ¿no? Volviendo un poco en el tiempo y contextualizando, ¿hasta qué año se prestaron servicio a las termas como con aguas termales? Y corregime si me equivoco, pero después, y hasta el día de hoy sigue siendo como un parque, un camping, ¿no? El lugar donde están las termas. ¿Y por qué en ese momento se dejó de dar este servicio de aguas termales? Sí, lo que hubo un problema técnico, las aguas termales dejaron de funcionar, la perforación de los pozos se había atrofiado y automáticamente el servicio se había dejado de prestar como agua termal. Y bueno, vino la obra, digamos, es un ingeniero que está en un solo, la máquina y toda la parte de ingeniería es una sola persona que realiza y está situado en otra provincia. Y bueno, con tiempo, hay que solicitar turno, se encarece también los costos, justo claro. El contexto del país no se dio para esto. Y yo creo que después de eso, lo que se hizo fue, se reinventó el parque termal, lo tuvimos a la pileta fría, se siguió brindando el servicio y nosotros como emprendedores turísticos ofrecíamos el servicio también de agua fría en verano, así que claro. No era la mejor opción, pero era la que teníamos para ofrecer, no teníamos otra situación que esa, así que por eso es tan importante ahora apoyar a este proyecto. Nosotros como Cámara de Turismo y Sierras Centrales habíamos presentado un proyecto de que es el parque termal lo puedan realizar un parque acuático, ¿no? Uh-huh. Fondo como para iniciar un proyecto así. Sabemos que eso es 9 o 10 meses se puede desarrollar actividades en un parque acuático. En cambio, las termas era muy corto el plazo porque es solamente en la parte invernal. Pero bueno, eso puede ir de la mano. Unificamos algunos criterios. Nuestro proyecto fue bien visto por el Ministerio de Turismo, hicimos las primeras conexiones con las empresas que puedan venir a Oberá y hacer el estudio de factibilidad de ese proyecto. Como Cámara avanzamos muchísimo en ese proyecto y hoy creo que se está manejando como una alternativa también, así que nos pone muy contento que nuestro proyecto, que por el momento es un proyecto que por ahí en algún momento se pueda llegar a ir de la mano con el parque termal. Entonces, no solamente vamos a tener termas, sino que también podemos llegar a implementar un parque acuático en la ciudad de Oberá, ¿no? Muy, muy interesante, sí. ¿Cuál es el estado actual de este parque termal en cuanto a infraestructura? Por ejemplo, ¿las piletas necesitan un trabajo de mantenimiento, de refacción? Y también te quiero preguntar en ese sentido, ¿cuál es la obra específica que hay que hacer para que vuelva a llegar a bombearse las aguas termales? Bien, específicamente, técnicamente no estamos en conocimiento porque, bueno, eso es la parte que por ahí manejé para, claro, el ingeniero, la municipalidad. Sabemos que está atrofiada la bomba o la cañería en sí tiene un problema técnico en grandes profundidades que no lo puede hacer cualquiera de lo que están realizando pozos perforados, sino que tiene que ser con máquinas especiales. Y eso fue lo que nos llevó a tanto tiempo, ¿no? Tratar de ver eso. Sí. Entonces, si te tengo que decir que somos optimistas, y sí, nosotros venimos hace 3 años en búsqueda de alguna alternativa, de alguna opción, y bueno, cada vez vemos que estamos más cerca de que esa obra se pueda concretar. Se va a hacer una prueba, no significa que de acá a un mes tengamos termas. Esta claro. prueba es una prueba, obviamente, que es una prueba técnica, una prueba de profesionales, que son profesionales idóneos en el tema, y bueno, en el caso que no sea viable, o la viabilidad de la terma no se pueda sacar agua, creo que la opción que presenta la Cámara sería la que va a continuar, ¿no? Ok. ¿Qué municipios están involucrados dentro de la Cámara que vos presidís? Sí, nosotros estamos con los municipios de, digamos, Leandro Analem, Panamí, Los Helechos, Colonia Alvear, Alberdi y Oberá. Esa es la zona centro. Todo lo que es la zona centro, nosotros somos cámara, somos privados, dependemos de nosotros mismos. Tenemos una comisión donde tenemos personería jurídica,
Tratamos de estar siempre unidos entre todos, de acompañar al proyecto, y sabemos que la zona centro es una zona muy golpeada con el tema del turismo, porque no somos ni Iguazú ni Posada, que podemos traccionar el turismo, pero bueno, sabemos que tenemos mucho potencial, hay mucha naturaleza, muchos saltos, tenemos muy cerca el río Uruguay y el Paraná también, así que bueno, seguimos siempre apostando a que el turismo en sí de la provincia se pueda, no solamente sea un pernote, sino que también vengan y se quedan varios días en nuestras zonas centro. Me comentaba fuera de cámara que hay aproximadamente 60 emprendimientos, 60 empresas que forman parte de esta cámara. ¿Qué significaría para ellos o qué sensaciones te transmiten la reactivación, posible reactivación de las termas, entendiendo justamente que hay que sumarle atractivos a toda esta región para hacerla interesante para los turistas, ¿no? Sí, yo creo que seríamos, el optimismo es muy bueno. Los emprendedores sabemos que si se reactivan las termas, nosotros volvemos a traccionar de una manera más ordenada, no solamente para cubrir los gastos fijos, sino que también poder invertir. La gente se va a animar a volver a la inversión, a poder mantener mejor a los empleados, la infraestructura, cambiar colchones, sábanas, todo esto que hoy estamos tan limitados, volverá todo a la normalidad. Así que la verdad es que nos hace mucha falta ese tipo de obras. Sabemos el compromiso que está haciendo la municipalidad, sabemos el compromiso que hace la provincia para que esto funcione. Y nosotros como emprendedores privados siempre acompañamos todo lo que sea un beneficio para nosotros, que somos los grandes motores, digamos, de la economía provincial, ¿no? Claro. Que es el turismo. ¿Qué fechas podemos dar para tener una idea estimativa? Hablaste que se van a hacer pruebas. ¿Esas pruebas se van a hacer este año, el año que viene? ¿Cómo están trabajando con eso? Mira, específicamente estamos, no te puedo brindar ninguna información porque yo tengo información extraoficial. Yo creo que el municipio es el que está manejando eso. Nosotros solamente sabemos de información de que eso se está manejando. Va a ser, no creo que nosotros, digamos, todavía no sabemos nada. Sí sabemos de que eso está. Está disponible las máquinas, que está la parte de ingeniería, que hay buena predisposición de todos y nosotros acompañamos. Pero no sé específicamente fecha, creo que tampoco van a saber lo del municipio o de la provincia, porque bueno, son trabajos de grandes obras que van a realizar y bueno, dependemos mucho de la velocidad de los ingenieros, ¿no? Claro, la novedad entonces en ese sentido es que está la voluntad del municipio, la voluntad del gobierno de la provincia para comenzar a hacer estas investigaciones, que ya se contactaron con el ingeniero que se va a encargar, ¿es así? Y que bueno, que en los próximos meses van a empezar a hacer los trabajos y ver si es viable o no reactivar las termas. Exacto. Lo importante de esto es que por ahí no es, el ingeniero ya está en la provincia, está haciendo trabajos en San Ignacio. Y eso es importante saber que el próximo trabajo que realiza la empresa ya es en el termo. O sea que eso es lo que nosotros estamos muy entusiasmados, que estamos a nada prácticamente de que empiecen las obras y estamos muy contentos y seguimos apoyando y sabemos que esperamos tanto y eso nos va a potenciar muchísimo a volver a reactivar nuestra zona centro, ¿no? Y no solo la zona centro, sino todo Misiones, porque la verdad que es una propuesta interesante. Si no estoy equivocado, creo que las aguas termales más cerca son las de Entre Ríos, o sea que hay un público en un radio territorial muy grande que se interesaría por esto, por la reactivación de las termas. Así que es una buena noticia, obviamente, para Oberá y toda la zona de la sierra, pero también para toda la provincia, porque la verdad que es un atractivo que no es habitual en la zona. Así que, bueno, desde acá celebramos la novedad y ojalá pronto haya más novedades, ¿no? Sí, sin duda. Principalmente lo que yo apunto es que las termas sean un atractivo para toda la provincia y que todo el país conozca nuestras termas. Eso sería fundamental. Lo ideal. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo y por tu explicación. Muchas gracias a ustedes y buena jornada.
Igualmente. Bueno, hablábamos entonces con Sergio Ballena, quien es presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de la provincia de Misiones. Nos comentaba esta novedad de que hay un ingeniero que ya está en la provincia, que van a empezar a hacer estudios de viabilidad y podría haber novedades muy pronto respecto a la reactivación. Ustedes se acuerdan, ¿no?, de las aguas termales de Oberá, que funcionaron durante mucho tiempo, que se hicieron muy populares. Luego, por un problema en el sistema de bombeo, porque estas las aguas se extraen de las napas freáticas en el subsuelo, hubo inconvenientes para extraerla y fue por eso que se suspendió el servicio de aguas termales y el parque termal pasó a funcionar como un parque acuático con piletas de agua fría, ¿no? Bueno, ahora la novedad es que se podría volver a activar como aguas termales, así que están todos muy expectantes de esta noticia. Quédense ahí que después de la pausa continuamos con más información. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tour.ar. Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida, con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla, te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Viví la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza, vive en selva. Bueno, y esta semana también hay dos novedades importantes para el turismo de la provincia de Misiones. Una tiene que ver con la Feria de Turismo de la provincia que se está realizando desde el sábado 30 de noviembre al domingo 1 de diciembre en la explanada de la Cascada Artificial de la Costanera de la Ciudad de Posadas. Esta feria que cuenta con diversos actores, tanto del sector público como del sector privado, principalmente del sector privado, siendo empresas de viajes y prestadoras de servicios las que participan allí para acercar su propuesta, para acercar su oferta a los distintos asistentes y también, lo más importante de estas ferias, conectarse con otros prestadores, conectarse con otros, con otras empresas, generar sociedades estratégicas para poder potenciar los servicios y mejorar entre todos el turismo en la provincia de Misiones. Recordamos, esta Feria Provincial de Turismo se está realizando en el Parque de la Cascada Artificial, la explanada de la Cascada Artificial de la Costanera de la Ciudad de Posadas, este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, de 19 a 00, o sea, medianoche. Están todos más que invitados para ir a conocer. Hay patio gastronómico, también hay shows musicales en vivo, una propuesta interesante para pasar la noche de este domingo aquí en la ciudad de Posadas y conocer también en ese sentido un poco más toda la oferta turística de la provincia de Misiones, conocer a los actores, conocer a las empresas y ver, por qué no, qué se puede hacer en estas vacaciones de verano, por ahí para algunos que los que no tienen tantos días o están planeando algo dentro de la provincia, una buena oportunidad para conocer qué se puede hacer aquí en la provincia de Misiones. Y otra de las noticias que tiene que ver también con la temporada de verano y que es muy positiva para la provincia, es la que se desprende de la low cost nacional aérea Flybondi, quien anunció que va a incrementar un 140% su oferta de vuelos en Misiones para la temporada de verano. Posadas tenía 2 vuelos semanales, va a pasar a tener 2 vuelos diarios, o sea, un aumento del 180% en la frecuencia semanal para el aeropuerto de Posadas. Me miran la producción, pero ese dato es así. Más precisamente, a partir de diciembre, la ruta Buenos Aires-Puerto Iguazú y Buenos Aires pasará de 19 vuelos semanales a 38, es decir, un 100% de aumento. Mientras que la ruta Buenos Aires-Posadas aumentará
corrijo, de 5 vuelos semanales a 2 vuelos diarios, es decir, un aumento del 180%, lo que da un aumento total en la provincia, en los dos aeropuertos, tanto de Posadas como de Iguazú, de un aumento del 140% en la conectividad aérea para reforzar la temporada de verano, que es bueno cuando más demanda hay en vuelos. El aumento de frecuencia de vuelos se apoyará en la reciente incorporación de 4 aviones bajo modalidad wet lease que forman parte de la flota que ahora cuenta con 19 aeronaves. Este refuerzo en la flota permitirá a Flybondi ampliar su conectividad tanto en rutas nacionales como internacionales. También un dato interesante, en especial hacia Brasil, donde la aerolínea opera hacia los destinos de Río de Janeiro, Sao Paulo y Florianópolis. Algunos de los destinos que verán reforzada su conectividad aérea son, por ejemplo, Tucumán, El Calafate, Posadas, Ushuaia, Neuquén, Jujuy, Santiago del Estero, Comodoro, Corrientes, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Bariloche y Córdoba. Datos para completar la información. Desde su inicio de operación en 2018, Flybondi ha transportado más de 13 millones de pasajeros. La aerolínea señala que aproximadamente el 20% de sus viajeros corresponden a personas que vuelan por primera vez en avión. Un dato que resalta la penetración del modelo de bajo costo en el mercado argentino. ¿Recuerdan? Hace unos años fue cuando se dio la irrupción de las low cost dentro del mercado aéreo en la República Argentina y desde ahí low cost viene trabajando. Es cierto también que esta semana se estuvieron registrando varias cancelaciones que afectaron principalmente al aeropuerto de Posadas. Pero bueno, fue un problema a nivel nacional, puntualmente de esta low cost, que supuestamente y en teoría ya está normalizado y solucionado, y que bueno, la incorporación de estos nuevos aviones también va a ayudar a reducir este tipo de inconvenientes para los pasajeros. Quédense ahí que ya seguimos con más información. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tour.ar. Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida. Con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Viví la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza, nivel selva. Bueno, y esto fue todo por hoy en Mesa de Turismo. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Les recordamos que podrán encontrarnos a partir del próximo domingo a través de esta misma pantalla aquí en Misiones Online TV. Y también pueden revivir todas estas entrevistas y las ediciones anteriores de nuestro programa ingresando en el YouTube de Misiones Online. Van a poder encontrar entonces todas nuestras ediciones anteriores. Los dejamos y deseamos que tengan un buen resto de jornada y también una excelente semana.